La gala del Moncada al Porvenir honró a los jóvenes protagonistas de las acciones del 26 de julio de 1953. Concebida en tres cuadros, la velada estuvo dirigida por Fernando Muñoz y resaltó la personalidad de Fidel Castro como líder indiscutible del proceso emancipador en la mayor de las Antillas. El espectáculo tuvo lugar en el Teatro Bayamo de la capital granmense y contó con la participación de más de un centenar de artistas como Mundito González, Eduardo Sosa, la compañía de baile Codanza, Magda Beatriz Rivera, Mariela y Doris Stevens, la Orquesta de Cámara San Salvador de Bayamo, Folcuba y el Quinteto Entre Cuerdas. Al homenaje asistieron los máximos representantes del partido y el poder popular en Granma, así como personalidades sectores de la sociedad. En escena, la Orquesta de Cámara San Salvador de Bayamo ejecutó en vivo piezas emblemáticas de Silvio Rodríguez, Fran Fernández y Pablo Milanés, al tiempo que actores y actrices declamaban versos de José Martí, Nicolás Guillén, Carilda, Oliver Labra y Abel Guerrero. Aquí también se rindió tributo al apóstol de la nación, autor intelectual de lo acontecido en la madrugada memorable de la Santa Ana. Acción que, como escribiera el poeta Luis Carlos Suárez, vive en nosotros, viaja en nuestra sangre y nuestros sueños como un velero de dignidad y decoro. Gracias por todo. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.